Hola, buenos días, mi gente. Espero se encuentren bien. Hoy es un nuevo día. Diego se ríe siempre con nosotros. Son las 9 y 11 de la mañana. Y nos vamos para la tienda. A ver qué se nos pega por allá. Viernes, mi gente. Viernes 10. Bueno, mi gente, les quiero mostrar aquí un regalo. No pongo al otro lado para acá, porque bueno, a ver si sí, vamos a ver. Miren, saben el nombre de su empresa. Ahí. Lo que no se ve nada, ¿verdad, mi amor? No. Miren, mi amor. Vamos a ver el regalo. Miren, viene así, con muchos papelitos de esto. Mi amor. Vamos a ver, espérate. Para la miniatura, espérate. Para la miniatura y lo demás bobería. Así. Whatever happens. I must not cry. You cannot make me cry. Vamos a ver, mi gente. Aquí no se ve la foto del nombre de la empresa, ¿no? No. Por aquí tenemos una tabla de cortar carne, porque la mía está pidiendo relevo hace mucho tiempo. Y Juan no me la compra, una tabla nueva. Ay, mira qué linda. Tengo que tapar el nombre de la empresa, mi gente, porque no sé, no hay que mostrarle eso. Mira, aquí tapa el nombre de la empresa, disculpen. Miren, oye, madera. Ay, mi gente, mi carne favorita. Bilton. Esto es Bilton, mi gente. Miren, mi gente, trae dos tipos de Bilton. Este viene ya bien cortadito. Este viene como enterito. Este para Diego, este para Melissa Junior. Tengo una línea detrás de cámara ahí. Gracias. Papi, esto que es. Uy, mi gente. Se me olvidó la dieta. Chocolate de Namibia, mi gente. Miren aquí. Yummy. Tiene como si fuera nido. Tiene como si fuera brillo así por dentro, ¿viste? Chocolate. Es glitter. Miren qué rica. Espérense, porque yo aquí con ustedes lo voy a abrir. Es like glitter. No puedo yo. Esa empresa es muy buena. Mami, es like glitter. Porque regala cosas. Like glitter. Papi, mira, está derretido, mira. Es like glitter. Chocolate. No me pones el refrigerador. Oh, no se derritió. Glitter. Como hay cosas ricas aquí. Mi gente, estos son melocotones secos que me encanta. Ahora yo con mi dieta, mi gente, mira mi esposo. Oye. Maní. Saladas. Como uvas también tiene adentro. Estos son mentas. Esto es para estimular a los trabajadores, mi gente. Muy bonito. Lo mejor de todo aquí que me gusta a mí es esto, mi gente. ¡Pom! ¡Junia! Miren estos chocolates, mi gente. Miren qué lindo. Esto más o menos los ahora mismo ya y se olvida la dieta. No, si Diego lo ves ya. Mira, mi amor. Chocolate. Dice Diego que quiere uno. Llévatelo, papá. Cómetelo. Miren qué lindo también. Esto es paprika con coriander. Especies, mi gente. Con el truc, truc. Y se me dice, no me gusta. Con el moledor encima. Y se acabó regalando. Another one. Tomate con hierbas. Mamá, ¿qué para Diego? Miren qué lindo está. ¿Qué, papi? Ay, qué rico, mi gente. Gracias, mi amor. Todo para que yo cocine, mi gente. Ella quiere el box, me lindo. ¿Para qué tú quieres, mamá? La familia Perulí. Ustedes saben. Por aquí también compré hoy uvas, mucho maíz, mi gente, para hacer tamales ahora para Navidad. Y por aquí tengo bananas. También para Diego, que le encanta la banana. Pero quiero Bilton, para que ustedes lo vean ahora mismo. Mami, dame una tijera ahí, porque esto no es que no pique aquí. Una tijera. Yo tomo el cuchillo y Juan lo abrió enseguida. Diego. Miren, mi gente, Diego le encanta esto. ¿Qué? Me gusta la otra. ¿Está rica la carne? Sí. Yo meto el diente rápido, yo no espero. Hay que darme aquí porque yo no sé. Imagínate. ¿Qué es aquí? Open here. Bueno, yo sé leer. Quiero que me ayudes. Mi gente, tengo los pelos hoy. Inyectado. Ay, mi gente, esa carne es rica. Esta es la que me gusta a mí, mira. Así. Mira, bueno, ustedes le muestran la carne. No, no se vio. Es así. Esta es mía. Llámela Nancy. ¿Ok? Uy, es que hay un.
It's beef. Mommy. Sí, beef. Mmm. Mommy. No se me hizo. A ver para mí. A mirar, ¿no? No para todo. No, no se come, ¿no? Mi amor. Esta carne aquí así, es muy típica comer aquí en Namibia, en toda África. En Haki, compró en Haki. En Haki. Haki. I got nuts. Mm-hmm. You eat during the water, put in the bowl. Con cornflakes. Ahí. Mm-hmm. Mira, se pone en una cosa ahí y se come con la gente en Navidad. Mira, Navidad. Yeah. Mami. Y gente, si tienes un ayuno intermitente como yo, quieres bajar de peso, cómprate la carne está ahumada, come una vez al día, junto con frutos secos, y terminaste. When it's hot, it expands, it means it becomes bigger, because the particles, there are particles inside there. They become bigger, they inflate, they become, that's why they make it. When the sun is gone, they contract, it becomes smaller. Lo esconde para allá, para que no se vea. Tú lo sacas. Ay, qué burra yo soy para esta vaina. Voy. Al final Diego no puso la paletica, mi gente. Espérate un momentico, Dieguito, va para su lugar otra vez, porque yo no quiero esto. Y Meli quiere el helado de vainilla y Jimmy tiene la leche de limón. ¿Quieres limón? Dame, Diego. Ven, te voy a abrir yo, ven. ¿Esta qué cosa es? De naranja. ¡Oh! ¡Compre más! La ¡wow! Esto es como un duro frío. Esto es de gelatina, yo creo. Te va a caer para el piso, muchacho. ¡Es rico! No le gusta. Yo no voy a abrir todas las paleticas aquí porque no me parece. Yo no quiero la tuya. Él quiere todo lo que es de Junior, hasta las paletas de helado. ¿Qué pegas son? A ver, ciérrame ya el refri, que se acaba el tarde. Bueno, por aquí puse a preparar un arroz amarillo con mortadella, estilo María. Y es María, mi mamá. Mamá me envió a mí con arroz con mortadella. Y maíz, que aquí lo tengo ya cortadito. Miren, lo tenía allí. Primero que sofreír la mortadella con todo. Y después se le agrega el maíz, ya de último, el agua. Y cuando ya se ablanda un poquito el maíz, le echa el arroz. Y ya está. Y bueno, por aquí tengo un pollito, que son pechugas de pollo, empanizadas hace yo creo que como 20 horas, desde ayer. No, realmente desde hoy por la mañana, pero son como a las 5 ya de la tarde. Entonces las tengo aquí empanizadas con huevo y leche y un montón de especias en polvo. Ahora la voy a poner a freír. La paso primero por el pan rallado y la voy a freír así mismo, sin más nada ni más nada.
se me está quemando el almacén. Para pan. ¡Oh, se está quemando! ¡Oh, pero bueno! No me digas. Y se partió pechuga. No era pechuga. Esto es que entra que otro. ¡Ay, Dios mío! Bueno, eso es lo que hay. ¿Estará ya cocinado? Y yo te digo aquí que no es fácil. Bueno, mi gente, mira, aquí está la niña. Aquí está Mel limpiando su cuarto porque viene un mueble nuevo que vamos a poner aquí. Porque no hemos encontrado su cama. Entonces, mi gente, vamos a comprar como por pedazos, ¿no? Primero el mueble de aquí, sin espejo todavía. Después lo que es la cabecera de la cama y las mesas del lado. La cama iría como para este lado. Tengo dos cortinas, pero hay que comprar un cortinero porque ese, si ven ahí, está bien roto. Y también ella quiere una alfombra rosada que vimos en la tienda. No sé cuánto cuesta, pero ella quiere la alfombra rosada. Entonces, la guitarra la vamos a dejar ahí porque ella la quiere dejar aquí. Entonces, de este lado pondríamos como otra decoración. Aquí todo lo que es esta pared completa, así vamos a poner fotos de ella cuando era niña con su hermanito, así. ¡Diego, los libros! ¡Ay, me va a romper! Ay, ella no le gusta que nadie entre su cuarto. Este mueble es de Junior, pero por el momento lo dejamos aquí porque estamos al lado ya limpiando el cuarto de Junior también. Entonces, mi gente, en esta pared, no sé, pondremos algo de pony, que es lo que le gusta a ella de ponies. Mira, este es el spray de los pebuelos de ella. Que, por cierto, creo que ya está acabando el spray para limpiarlo. Ven, aquí quiero comprar un mueble y ponérselo aquí con otra decoración. Miren qué desorden. Ya el año que viene, si Dios quiere, van para la escuela. O sea, en enero. Miren, ahí se quedó el mueble allí, que tampoco se los he mostrado. Miren, desde aquí arriba se los voy a mostrar. Está Junior estudiando. Entonces, este cable va por aquí adentro también, que ya me lo voy a hacer luego, para que no se vea nada. El teléfono está desconectado porque vamos a comprar uno nuevo. Este es muy viejo ya, mi gente. Está viejito, viejito. Aún funciona y todo, pero vamos a cambiarlo. Aquí no tengo ni idea qué voy a poner de decoración. Estoy buscando en Google algunas imágenes para saber. Está cerrado ahí, cerrado completo. Miren, ustedes recuerdan lo que tenemos puesto aquí, que es esto que está aquí. Miren, ya lo desarmé. Vamos a hacer para trabajo, estoy sola, así sola con los niños. También dice ahí con su diario. Miren, es así el mueble. Entonces ahora tengo que sacarle esto que está aquí. Ven. Porque aquí vamos a pintar y no se va a poner nada. Porque esta pared vamos a poner cuadros, otras cosas. Este mueble lo quiero poner en el cuarto de Melissa, creo. Y así va el cuarto de Melissa. Miren, ya dejé la cama para cuando llegue el mueble ahora de aquí de la tienda. Espérate, Junior. Vamos a poner su cortina rosada ya, porque ya la quiero ya. Aquel mueble que les dije que está en la sala, lo quiero poner en esta esquina. Con sus libros, con sus muñecos, sus peluches. Ay, sí, aquí va a quedar bien, Melissa. Tengo que darle escoba al piso, literal. Miren, ahí en la esquina está sucio. Miren, la cama de ella es así. Aquí venden las camas así, mi gente. O sea, doble, ¿no? Tiene doble costa. Y aquí pusieron a la niña, la pusieron su mueble aquí. Es más grande la caja que lo que tiene adentro, pero bueno. Miren, es así, mi gente. Aquí lo pusieron bien para saber que está la parte de enfrente y va para arriba. Ahorita lo voy a abrir con Juan, con Juan me ayude. Mi amor, ¿me ayudas? Baby. Dios mío. Ay, esperen, tengo que picarlo. Bueno, miren, así quedó la cama de la niña al final, el cuarto. Diferente.
Ahí tiene su guitarra. Aquí voy a poner todas lo que son fotos de ella cuando era bebé y todo. Aquí está la guitarra. Aquí voy a poner una lamparita de noche. En esta esquina aquí. Aquí un cuadrito. Aquí más cuadritos. No muy cargado porque no me gusta. Aquí hay una alfombra. O aquí la alfombra. Uno de los dos lados. Vamos a ver. Es increíble que el mueble pega hasta con el closet. Miren. Tiene esta cosa aquí, este color, con blanco. Y aquí también. Miren, ven. Así que ahí tiene sus dos peluches favoritos. Aquí tiene más. Pero ella quiere estos. Aquí en su cama dice. Así que vamos a respetarle su decisión. Esto que está aquí no es una sábana como para niños, ¿no? Pero es que no hay ninguna de niños que sea queen, ¿no? Que sea grande. Tengo que seguir buscando en las tiendas a ver qué encuentro. Así quedó la cortina, mi gente. No me convence la cortina aquí. Está un poquito chueca. Está chueca, chueca. Aquí estoy subiendo el video que ustedes van a ver antes que este, pero la internet aquí es una historia, mi gente. Miren, así quedó el maíz. Tres saquitos. Ahora lo voy a poner en la nevera ahí abajo porque no me cabe aquí en el refrigerador. Miren. Está bien grande. Miren, mi gente, por aquí hice estas galletitas. Todavía está el horno caliente. Ese ruido que escuchan de fondo. Ese es el horno. Miren, le puse mermelada de berries. Miren, esta es la mermelada. Miren qué deliciosa, mi gente. Miren, se las voy a abrir. Es así simplemente. Este es un frasquito pequeño, porque también lo venden más grande. Esta marca a mí también venden frijoles y cosas así. De esta marca, pero a mí no me gustan los frijoles. Miren, es sin preservante, lo que dice ahí. A ver si enfoca, miren. Sin preservante. Miren, eso fue lo que yo le eché en el fondo, o sea, en el centro, sí, a las galletitas. Que los niños querían galletitas, mamá, haznos galletitas. Entonces aquí ya las hice. La puse sobre una bandeja de hacer barras de pan. Esto es un molde para hacer barras de pan. Aquí las dejo para que se enfríen con el aire que entra de la puerta. Ay, mi gente, qué rico huele, Dios mío. Esto con un cafecito, mi gente, café cubano. Oye, déjense de abuso. Parecen polvorones, pero no son polvorones. Porque el polvorón lleva como otro método. De igual manera, también hice estas galletitas con esta manteca vegetal. Miren, eso viene de Alemania. Plansen, ese mismo que está ahí. Miren, aquí lo que tiene es la traducción en inglés, porque obviamente aquí yo no hablo alemán. La tienda que lo vende, siempre los productos que son importados de otros países, ellos le ponen aquí esto como la traducción en alemán. Esto no quiere enfocar, ¿ven? Pura manteca, manteca vegetal pura, es lo que ven ahí, ¿ven? Miren qué linda, chicos. Esas finas son mariposas. Pero miren qué lindo. Miren qué lindo están. Miren ese qué lindo. Chiquitico. Pero se comen todas las hojas. Todas las hojas se las comen. Está muy bonito. Verde, verdecito. Aquí hay otro más. Miren mi cactus. Tiene una flor aquí, pero se le secó la flor.